Haciendo por ahí está, chicos. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a probar para que el juego de Granny, que podemos ir recomendando. Vamos a ver, chicos, a ver qué tal nos va. Espero que no se me vaya a lagar. Recuerden que estoy en un emulador y realmente no me corre muy bien. Aún así lo estoy tratando de hacer por acá. Vamos a ver qué tal nos va. Un saludo para el Carrasco, para Ámbar García, para Neko, para Nequito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida también, Ámbar. ¿Cómo estás? Bienvenida también nuevamente. Les gané. Para Lali también, bienvenida. ¿Cómo estás? Alcaldeón también. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? También para Ángel Craft. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a Social Stream. Sean bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Vamos a darle un ratito. Realmente, por ahí por acá saber que está, se ve aquí el botoncito verde. Esa es la configuración que yo tengo ahorita, supuestamente. Ok. No tiene que pasar eso. No tiene que pasar esto. Ahí está. Perdón por eso. Ok, les gané yo, no, que ganas de miedo. No sé, un saludo para Ángel Crack. ¿Cómo estás? También para Karina, ¿cómo estás? ¿Ya terminaste de comer ya? Y yo pensé por acá, que okay, sí, ya acabo de comer, chicos. Vamos a darle, a ver. No sé cuántos botones tenga. De hecho, se escucha la música trabada, pero vamos a ver ahorita. Ok, no, no, dice por acá, que okay, vamos a ver. Estas no sé qué sean, lo voy a dejar tal cual está ahorita. El juego es online. No, Nequita, no es online. Lo voy a dejar así como está el juego, ¿ok? Buena suerte. Cargando. Ok. No, que dijo que no, pero acá es ese juego es en línea, no. No, no es en línea. Hola, Granny, en Roblox y después. Hola, Granny, Roblox y después Granny normal, sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ok, sí está funcionando. La cosa es que vean cómo se menea esta cosa. Tengo que menearle así. Es que se menea pésimo, chicos, neta, se menea pésimo esto, ¿eh? Oye, el extremo está súper difícil, la vieja loca corre súper rápido como fijas, en serio, no manches. Si te, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Eso antes? ¿Qué es eso, alcalde? No te entiendo, carnal. Se parece al juego que jugamos hace rato. Sí, esta es la versión original, por así decirlo. Me saluda Joshua, soy Valeria, un saludo para Valeria González. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida nuevamente. Voy a aprenderse cómo me paso a Granny, gracias a Joshua. Ok, va que va. Joshua nunca. ¿Qué? Yo nunca he jugado Granny porque soy miedosa. Está Lali. Ya me lo pasé con un bug. Nah, yo estoy viendo, chicos, porque me tengo que hacer un pequeño ajuste. Yo decía que no, pero sí voy a tener que hacer un pequeño ajuste. Uf, bueno. Lo voy a dejar así. Yo estoy jugando pantalla completa, vean, imagínense, estoy jugando pantalla completa y neta me está dando lag jugar pantalla completa. Entonces vamos a seleccionar subregión de una vez. Perdón por esto, pero es que yo no, así que aquí no puedo hacer nada así, chicos. Si no lo hago así, esta cosa se me va a hacer trabe y trabe, ok. Y trabe hasta como no tienen ni idea. Ahí está. Y aceptamos. Control F. Ok, ahí está, chicos, ya. Creo que ahí está, creo que ahí está. Si te espantas por acá, juegas Fortnite. No, no me corre Fortnite, Vegeta. Pues es que Joshua tiene miedo. No, ¿de qué miedo? ¿De qué? Se me va super laggy, chicos. Ese es el problema, ven. Va super lag esto. Miren, ¿ya ven?
Tiene la cosa esa de vídeos y después. No, espérame, 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 Alejandro. No, no, espérame, espérame. Pues apenas estoy viendo los controles, pues ya me está diciendo por dónde irme. ¿Qué pasa? Un saludo para Isaac Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. Que yo ayer fui, hablo loco y me remataron por tonto, ok. No, espérame, espérame. Y no hace nada súper, pero rápido. No, ese es el chiste. Y ahí me está yendo con mucho lag, chicos. Pues yo digo que ese es el problema que yo tengo, pero. A ver. ¿Pero qué? Por eso no lo quiere poner en pantalla completa. No, pues no me corre así. Yo no te acuerdas que jugamos Roblox, era grande exactamente, pero en Roblox también jugamos Map City. Sí, sí se me acuerdo, vale. A ver. Ahí está, chicos. Es que me va súper lagueado, neta. Yo no sé cómo. No, pero es que a mí me va súper lento, güey. Súper lento. Ya se dieron cuenta. Bien. Hola, ya regresé. Ok, Yane, ¿cómo estás? Bienvenida. Se cargo lento el té. Me dio frío. Ok, no manches. Mensaje, ok. Es que neta, no sé. Me va súper lagueado. Pero bien, es que bien. Se salta cuadro. Digamos que con el mouse yo estoy mirando la cámara. Y ustedes se dan cuenta. Voy por aquí la cámara y salta ya hasta acá. Eso es lo que no me gusta. A ver, ve la esquina aquí del espacio de la mesa y píquele rápido a la cama y hasta que venga la vieja, pero tira la cosa del vídeo, también funciona con la creo. No, espérame, no, el juego es así, o sea, así, no manches, me quitó. Pero te mueres, ya lo hice como en la noche 3 y 4. Que, pero no, no quiero tomar atajos, Alejandra, esa es la cosa. En serio. ¿Es lo que me decían que hiciera? A ver. Ok. O sea, déjale picado a la mesa. Espérame, y la bugueas. No, pero ¿para qué quieren que haga eso? O sea, ¿para qué quieren que lo buguee? No sé qué escribir esta la de. Mira, te voy a mandar. No, pero es que vuelvo a lo mismo, Alejandra. ¿Para qué quieres que haga eso? O sea, no me sirven. Yo quiero jugar el juego. Eso es lo que quiero que me entiendan. No, estaba súper lagueadísimo. No sé cómo pueden jugar esto. No, ahí está. Ahora, se supone que nada más tengo que sobrevivir, por ejemplo, cierta cantidad de noches, ¿no? No más, cuesta dicha velocidad. No, pues ya. Ok, la cancioncita de un poco de miedo, así algo así. Ayer me llegó me llegó un dispositivo para las maquinitas, tragamonedas y le hice trampa y le gané a este cuate. Yo, o sea, no puede ver video en stream exactamente. Live, perro, que aquí. Sí, es que no puedo ver los videos. ¿Qué pasó? Un saludo para Gogetex, ¿cómo estás? A ver, pero déjenme, voy a ver si puedo. ¿Esto qué es? Esto es la sensibilidad, pero es que eso de aquí no me sirve de nada todavía ahorita. A ver. Ok.
Es que necesito ver cómo está la configuración. Espérenme. Más sincronizador, carpeta, compartir archivos, ¿no? Este es registro de operaciones, rayos. No me da miedo a mí, ok, solo un simple A y ya por acá. No, realmente, pues la verdad es que sí. Neta, da miedo, hija, no manches. A ver, espérame. Es que me está yendo súper lagueado, pero súper lagueado. Ahora, a ver, eso es lo que tengo yo con la configuración. De hecho, es la más baja. Antes de que me digan que examino el número, este número no es real, chicos. Una vez les advierto, no es real el número que están viendo ustedes, ¿eh? Para que diga, ay, te lo voy a copiar. No importa que lo vean. Y ya sabemos que eres mi Dios Alejandra, pero no presumas de que, que puedes enviar mensajes a cada rato. Bueno, ¿de qué es mod? Más bien. A ver, tecla maestra, ok, no general. Direct X, que nada más tengo Direct X y el otro, el OpenGL no me funciona. Vamos a jugar, vamos a probar con este, con OpenGL, a ver. Resolución de tablet móvil o personalizado, a ver. Es que esto creo que no importa qué tan grande lo haga. A ver. Espérame, espérame. No me cambie escena, no me cambie escena. DPI lo voy a dejar así tal cual está. Los ajustes tardarán. Ok, estamos. Pues voy a reiniciar esto, chicos, tantito ahorita. Que no sabemos, no te bloquea, pero la otra sí, de qué nada más. No, no puedes bloquear a nadie, Alejandra. No puedes bloquear a nadie, si no se te quita el modo. Un saludo para Eva, ¿cómo estás? Eva TV, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a reiniciarlo desde ahorita. Si no, no puedes estar bloqueándome a nadie. No, no te puede bloquear, Nequito. No puedo, a menos que yo les diga que bloquee, puede bloquear. Menos no, no puede bloquear a nadie. Si no, yo no le quito el. Le quito lo que viene siendo el moderador, pues imagínense que me esté bloqueando la gente. O sea, sube blogs, blogs. Pero blogs de qué, vale. Es que realmente para blogs no me gusta mucho y pues no sé. Y yo no soy de blogs realmente. Esa es la cosa. Voy ajustando por acá esto. Oh, ahí está. Listo. Yo solo me muevo para que hayan, para que quieren mod, Janet. Ah, es que si les doy mod, ya que va a ser un relajito. Sí, por si se los tuve que quitar a unos porque están peleando, y un relajito ahí que me quieran silenciar a los demás. Vamos a ver, 93%. Y no me carga todo, ¿eh? ¿Por qué no me carga todo? Ok, espérame tantito, esta cosa no sé por qué está hasta acá. Cochina, no está sonando todavía. Ahí está. Esto por acá. Esto por acá. Lo cancelamos de esta manera. Vamos a ver, hola güey, ¿cuándo juegas? ¿De qué sarcasmo? ¿Qué? Sack Gamer. Yo no hago relajo, te lo juro, dice, si me lo das, si me porto mal, me lo quitas, esa ya. Es que lo mismo me dijo Nati, mija, es que si te lo da a ti, te lo voy a tener que dar también a Nati. ¿Dónde vive Joshua? Soy de México, Karina. Bueno, perdón, vale, soy de México. A ver. Me desespera la música así. A ver. En su casa, exactamente. Hola, ¿qué pasó, Zach Gamer? Fum, 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 fum. ¿Qué pasó, Vicky? ¿Cómo estás, mija? Hola, papá. ¿Cómo está, Vicky? ¿Cómo estás, mija? Ese milagro que te dejes ver, condenada.
Okay. Soy de Chile, salúdame, un saludo para Zack Game, que es de Chile, un saludo para allá. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicky, muy bien, mija. Batallando con el juego porque me corre súper lento, chicos. Se carga bien ahí, pero ya para menearse. Bueno, me corre un poquito mejor. Y eso digo. Ya tiré la mesa sin querer. ¿En qué país? De México. Soy de México. Suerte. Ya te va, mijado, papá. ¿Cómo estás? Suerte. Vicky, hace tanto tiempo que no te veo. Sí, no manches. Se me esconde mi hija también. Ah, para eso era lo de. Esas son las texturas. Las opciones que agregamos. Es para que se vea oscuro, chicos. Ok. Ok, a ver, chicos, a ver. Sí. Ay. Muchas gracias por hacerme suscribirte. Flavina. Flavina Games, muchas gracias. Chicos, ¿alguien sabe exactamente cuál es el objetivo a cumplir? O sea, ¿tenemos nada más que sobrevivir o tenemos que escapar de la casa? A ver. Si más o menos me olvido de todo, sí, vas a ver. Joshua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Janet? Dime, mija, ¿qué pasó? Ay. Muchas gracias por suscribirte, Salt Gamer. Muchas gracias. Ahí va más abajo la escena. Por ahí más o menos va. ¡Anime! ¡Hegaise! Creo que así sí daría algo de miedo, pero como dicen, pues no, no vas a ver bien esto. No lo puedo quitar, ¿verdad? ¡Ah, no! Ok, ya uno. ¿En cuál estado vives? ¿Estado de México? ¿Y quieres que ma... quieres... ¿Quieres o tengo? Un saludo para Miguel Sánchez, ¿cómo estás? Dime, tenemos que encontrar unas cosas. Ah, ok. Bueno, ya empezamos bien. Pero no manches, neta, me va con mucho lag, no sé, dicen que es así el juego, no creo, me va, está demasiado lag esto. Ok, ya tiré esta cosa, es que ven. Sí. ¿Cuál es el estado? Vivo, vivo en el Estado de México. Papá dice, vi hace un ratito el Dragon Ball Live de Granny, dice cómo se gana, creo que decía el video que nada, no se vuelve a hacer trampa. Ciudad que diga, ¿en qué ciudad? Vivo en San Cristóbal y Catepec. Esos juegos me dan miedo, pero estoy sufriendo contigo. A mí no, no me, realmente no da miedo, nada más que si te desespera. Más que nada el aspecto de la que no te puedes menear muy bien, eso es lo que más desespera. Eso sí desespera. Que por acá fui por unos Tic Tacs de sabor plátano, que edición limitadas los Simpson. Ah, ok, Foxy. Yo estaba viendo que dijo Vicky lo de lo vi. Ah, que lo vi ayer. Ay, ¿a poco sí lo vieron entonces? Esos juegos me dan miedo ese, pero estoy aquí sufriendo contigo, ok. ¿O en dónde estaban los objetos? Creo que es de por acá. Ah, ya. Nada, no se preocupen, de hecho, nada más quiero ver qué onda con el juego. Muchos me lo estuvieron recomendando. Dicen, es que está muy bueno, es que esto y que el otro. Pero, pues. Creo que en teoría me tengo que ir casi así agachado para para no. Para no hacer ruido, ¿eh? Pero si estaba cerrada. Estaba cerrada la trampa, no manchen. Ay, ¿en dónde estaban los juegos? Creo que sé, me encantan los juegos de terror. Hay una versión de Granny para Roblox, sí. ¿Comercial? ¿En serio?
Blackjack. Hijo, patrocinado por Google Play, chicos. No manchen. Día 3. Hay una versión de Granny para Roblox. Sí, ese Fox Zero 6. Yo sé cuántos años tienes. Yo 9. ¿Tienes 9 añitos, este vale? Ah, ya. Ah, yo tengo 36. Eso es la verdad. Sí, ok. Publicidad, sí. Tengo hambre, este Fox. Sí. Tengo 36, vale. Ya estoy viejo, ya estoy viejo. Antes de que me lo digan, ¿estás viejo? Ya lo sé. Lee, si no te gusta la publicidad, no. A ver. Si lo tiramos esto otra vez. Ahí está. Tan, tan, tan. ¿Ya entró? Creo que sí entró. Que no manches, se ve. Se ve mal, pocas palabras. No te viejo, estás joven, papá. Muchas gracias, Vicky. Voy por una Oreo ese, una Chucky o como se llame. Ok, Foxy. Es normal que se escuche este ruido así, este como estática, chicos. A ver, díganme. O sea, el juego es así que se escucha con estática. Es que a mí ese tipo de juego así me decide. Uy. Y otra vez. Creo que ya se fue. Ok. ¡No! Ok, mis co. ¡Ah! ¡Sí, no sé! No, pues no. Que no me notificó para. Pero revisé tu canal. Si llegué tarde. Un poquito, Calvin. ¿Qué comiste, Joshua? Misión chilaqueles, cari. Oye, cuando juega Granny dice, no me aparece ese sonido. ¿No les aparece? Ok. Entonces sí es del emulador. Por eso digo que no me gusta porque me está fallando esto. Si este que no te pide muchos requisitos, me va mal. Imagínense los demás. A ver. Otra vez. I love you, Granny, pero que se sabe que. Que a mí sí, que eso de la micro o eso. Ok. Me aparece el son. Me aparece. No, yo quité la música directamente, chicos. Yo la quité la música directamente. Y eso sí que escucha así. Es como estática. A ver, voy a bajar el volumen por acá. No, si sí es del juego, chicos. Es del juego. Ya quité la. Bajé todo el volumen. Ahí se ve. ¿Ya ven? Es del juego el sonido. Arre, es, que me aparece el sonido porque arre que ya comía. Ok. Si me vuelvo a matar, neta, voy a buscar mejor el APK y a ver si están. Sí, creo que no está para PC, chicos. Entonces, ahora se escucha perfecto. Sí, o sea, de hecho es eso, chicos. Es que tiene estática, es el juego en sí. O sea, el juego así es. O sea, el juego es con la estática. Abajo no sé si entró al baño esta. No te me actualices, no abras nada. ¡Ah! No deja avanzar. Ok, arre, acá ese no escucha perfecto, ese magia negra, arre. Me dejaron solo en mi casa. No manches, te van a robar, mija. Ya tenía la Granny, pero no. ¿Pero qué? Pero lo borré, ok. Yo comí carne. No, mi carne sí me gusta, pero de vez en cuando nada más.
A ver, volvemos a ver. Que está manchando. Se está manchando. A ver. ¿Qué pasó, Marce? ¿Cómo estás? A ver, vamos a entrar por acá. ¿Sí puedo pasar por aquí, por la orillita? Voy a intentar pasar por aquí a ver si puedo. Me agarra la trampa, me agarra la trampa. No, no me agarra. Ah, ok, sí me. Vamos por acá ahorita. Me asustó cuando salió. Esto ya de la mancha. Salió de atrás. O sea, me llegó por atrás. Y este es lo divertido, neta. Este es de mi casa, yopi, este Jesús. Ojams, ¿qué más? Un saludo para Made Mo. ¿Qué? Made Moisés. Moisés la licorne. ¿Qué es eso? Un saludo para Made. Dejamos en Made, canija, porque no sé realmente cómo es el nombre completo, cómo se traduzca o cómo se pronuncie. Este es de mi casa, yopi, ok. Si ya me anda mi teclado, ya puedo jugar Minecraft. Ya puede, ya Vicky. Ok, ¿y qué? Yo no le vi chiste. Game Novel, ok, vamos a ver. Aquí en el trabajo. Nah, che mentiroso, Marce. ¿Y qué trabajas, güey? Miren eso, es mata. No, yo un besito. Nos hizo así. ¿Cómo es esos directos tan buenos? No sé. Otra vez publicidad. ¡Ay, se pasan! Ha sido más publicidad. Yo también estoy solo en mi casa. Está ya en el. Publicidad rara. No, pues es que estoy en un emulador, chicos. Por eso les digo que. Oiga, no estará en el. Es que no, no creo que esté. Por ejemplo, en el emulador de este, bueno, en el launcher de. ¿Cómo se llama? De este. Ay, se me fue el emulador de Atomo. El Game Room. ¿Alguien sabe si está en Game Room, chicos? Juega el de Roblox. Nah, vengo. Hace rato jugué eso. Hace rato jugué eso, chicos. Hace rato jugué eso. Y estoy en dificultad. A ver. Ay, no diga nada. Vamos a jugar en modo fácil. Nada para ver. A ver si le encuentro algo de chiste, neta. Para que no. Sigo sin encontrar el chiste esto, pero bueno, ¿eh? O sea, si fuera un poquito. Si hubiera mejor optimizado. En la tablet ocurriera mejor. Probablemente. Lo jugaría. Pero así no. Esa capa juega en modo normal. No, es que la cosa es el lag, güey, bacteria. Me dan. No puedo menearme, güey. No puedo menearme. Ahorita que lo veas, güey. No puedo menearme. Me cuesta mucho trabajo poderme menear. No sé qué onda, güey. ¿Qué? Cuando te. ¿Qué? ¿Cuándo te cuesta jugar y lo pones fácil? Jaja, dice, no, yo jugué Roblox. Pues yo es así. ¿Para qué estoy jugando Vale conmigo? Estoy jugando Roblox. Es que el problema es la. Que te. Que se me. Mira, cómo camina y giras y te corta. No, espérate. La cosa es que es eso que te va a fluir de una forma u otra. Luego esa cosa no la avienta, yo pensé que la aventaba. Vamos a ver. Che bacteria, güey. Dale clic derecho. No, güey.
O sea, intento mantenerlo con el clic derecho. Le doy clic derecho, lo mantengo para poderlo menear. No se puede, güey. Esa es la cosa. Le doy clic derecho y no pasa nada, güey. O sea, a mí lo que me interesa son la forma de poder girar la cámara. Que me va con mucho lag. Pero mucho lag. Ahora es otro stream para ver si vengo, digo, solo respóndeme eso aquí de por acá. Sigue. Digo, por vacaciones está muy tranquilo mi negocio, entonces me voy a aprovechar para eso, para hacer los streams, chicos. Conozco un Bugsy chulo. Sí, ya lo sé, Jesús, que es para que ahí está todavía. Sí, para saltarse el juego, pues no quiero saltarme el juego ni nada, chicos, esa es la cosa. No me puedes ver, se supone que no me puedo ver porque estoy escondido. Si yo lo ando jugando, es igual con emulador y si sí me va bien esa. Pero ¿en qué emulador estás? ¿Qué emulador estás ocupando, Bacteria? ¿Qué emulador usas ahorita, güey? Este es el Memu. No me agrada mucho el Memu, pero estoy jugando ahorita con el emulador, con el Memu. Se va a agachar y me va a ver. Ya agáchate, ya agáchate. Vale, ya mátame. Ah, no me mató, ya ven. Adiós, yo sé que me voy a jugar ese Creative Destruction ese, pero en mi celse porque mi compu está en la sala y como estoy sola me da miedo. Ok, Ander, ok, va que va, mija. Cuídate mucho, ¿eh? La trabas. ¿Cuál la trabas? Ah, sí, pero no, ¿qué es eso? BlueStack. Ese BlueStack no me corre. A mí el BlueStack no me corre. Yo tengo el Memo y tengo el Nox. El BlueStack no me corre para nada. Me va mucho lag el. Esa cosa. Voy a ver si después lo pruebo con el BlueStack. Ese me va muy bien con todos. Neta, güey. Voy a checarlo, güey, el BlueStack, a ver qué tal está. Pero es que no. Hace mucho lo probé y me iba horrible, la neta. Entonces lo dejé de probar. Aquí camina súper lento. Ok. Ya no vi para dónde se iba, ¿eh? Ok, acá abajo no creo que esté. A ver si puedo pasar aquí en la orillita, en la orillita. Me agarró. Déjame. Estaba de este lado. ¿Estás agachado? No, sí, pero sí. Que se me va muy bien por acá, yo me voy, se chao, ojalá me quedaría más. Ok, Sad Gamer, nos vemos, carnal, cuídate mucho. Y muchas gracias por suscribirte, carnal, estás agachado, sí, yo sé que estoy agachado. A ver, voy. Pero vamos a cerrar esto, ya de plano, vamos a cerrar esto. Eso, macho, o sea, a mí me desespera, la neta. Es que yo soy, neta, yo soy bien desesperado para en estas cosas, entonces, bueno. Vamos a topar adelante, a ver. Vamos a sacarlo ahorita. Ahí está, con esta. A ver. Acá está Blue Stack. Vamos a ponerlo por acá ahorita. Es que no sé por qué de repente esos emuladores me dan mucho lag los emuladores. Que nada más quiero que me den una ventana. Tan 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 tan. Ok. ¿En serio? Vete para acá. Ahí está. Ok, vamos a buscar el Blue Stack. A ver qué tal está por acá. Se llama escribir por acá, dice Jesús. Muchas gracias, Jesús. De hecho, de repente salta la alerta, de repente como que se buguea, chicos, no sé por qué. Yo sé, ¿a qué hora vas a empezar a Roblox para unirme? No, ya no, ya no, ya no vale. Lo juego hasta pasado mañana. Aquí en el canal pasado mañana lo vuelvo a jugar directamente. Eche mosquito, me lo voy a echar ahorita. Ya me escribí por acá, Jesús, muchas gracias, Jesús Eduardo. Esta es la página oficial directamente de BlueStack, supuestamente. Pero esta es de otra cosa. A ver. A ver, a ver. Yo soy. Aquí por acá dice a qué hora del viernes vas a empezar a Roblox para conectarme contigo. Más o menos a mediodía, más o menos, ¿vale? Como a mediodía lo voy a empezar a jugar. Ok, unirse ahora. Descarga BlueStack 3N. Pero es el que tiene ese. Ya no sé si está. ¿Para qué se te baquea todavía, eh?
A ver, participantes. Si aún sigue por acá bacteria. Si es por ahí bacteria, por favor, ocupa. Este es el que está descargando, güey. El. ¿Cómo se llama? El 3N. ¿Stack 3N? Otro lo que me contesta lo voy descargando. Vamos a descargar por acá ahorita. Yep, ok. No vean todo mi relajo. Cierren los ojos y no vean todo mi relajo. Vean. Madre mía, Willy. Tengo ching de cosas. Es que yo lo probé hace mucho y no me corría. El que a mí me funcionó fue 9 minutos. Bueno, no importa, 9 minutos. A mí el que me funcionó para que me funcionara bien con los juegos era el Nox, güey. Hace mucho tiempo probé el Blue Stack y me iba súper pésimo. Se me traba mucho, no sé. O a lo mejor era una versión anterior a esta última versión que está ahorita, el 3N, ahorita a lo mejor. Pero lo probé y. Me iba del nabo, güey, la neta. Entonces dije, no, pues dejé la fregada. Dije, mandé la fregada de por sí, güey. Y después me recomendaron el Nox. Y el Nox lo probé hace mucho tiempo. Y la neta, me corría muy bien el Nox. Pero desde que me salió la actualización de Windows a Windows 10, que lo bueno, salió la actualización de Windows 10 hace como 2 meses. 2 meses, sí, mes y medio, 2 meses por ahí así. Me fue al carajo todo. Se actualizó Windows 10. Hay juegos que ya no me corren. De hecho, no me puedo conectar a Paladin. He querido jugar Paladin, ya no puedo jugarlo. Me quiero conectar o iniciar sesión y me marca que no puedo iniciarse. Más bien que no he iniciado sesión con Facebook. Y no puedo conectarme o iniciar ¿cómo se llama? El juego de Paladin. Ya lo desinstalé, lo volví a instalar y no quiere. Entonces ya lo dejé por la paz. Entonces tengo que ver eso. No sé también por qué. De hecho, acá abajo también antes me aparecía aquí. Aquí en los iconos pequeños me aparecía lo que era la ¿cómo se llama? El logo, el logotipo de bocinas, que es el símbolo para Realtek, definición de alta. Ese es el sonido, no, el plugin o complemento que es para el audio, que se llama Realtek, me aparecía ahí abajito. Ahorita ya tampoco me aparece, está bloqueado, no sé, no me aparece, lo tengo instalado, pero no me aparece el icono ahí para poder configurar el micrófono, porque antes oía mucho peor. Si usted escucha feo, antes escuchaba peor, chicos. Subí y bajar el volumen constantemente, entonces era un relajito. El Fortnite, no, ni el Fortnite me corre ahorita. Antes jugaba Fortnite a calidad media. No baja, le ponía calidad media y lo podía correr, güey. Ahorita ya no lo corro. Lo pongo bajos y me corre a 10 FPS, güey. 10, 15 FPS me corre a lo mucho. Ahorita. Entonces ya estoy batallando mucho con eso. Digamos que también por eso, chicos, estoy viendo lo de conseguir un emulador, un procesador mejor que el que tengo. Quiero comprar el procesador, el A10, que es de, creo que de 6 núcleos. Vi uno de 6 núcleos, un A10 de 6 núcleos, pero me cuesta 6.000 varitos. O sea, sí está caro, pero si me consigo ese, creo que no, está creo que de 5, no, de 4.500 a 5.000 pesos más o menos ese procesador. Pero neta que si consigo ese procesador, el A10 de 6 núcleos, no ma, neta, aunque sea con 8 GB de RAM, me corrían los juegos perfectamente. Podía agarrar cualquier emulador y me correría perfectamente. ¿Qué perdí? De nada, no, nada, Jesús, pues, estoy descargando ahorita el otro emulador, el otro. Pues sí, el otro emulador, a ver si ahorita me corre. Y me está descargando ahorita a. Manche, me está descargando a. Casi medio, un mega más o menos. Lo bueno es que no son muchos. Lleva el 37% de descarga. Entonces, sin esto, conseguir este procesador por el que tengo, pues no. Si está poderoso, pues no más tiene un solo núcleo. Entonces, necesito uno de más núcleos. A mí lo que me da en la torre. Pues es que muchos juegos no los puedo jugar porque me piden de 2 a 3 núcleos y puf, me da lata con eso. Dice por acá Jordi, juguemos Granny, espérame, güey. Vas llegando, carnal. Me está dando problemas ahorita, Jordi. Estoy descargando ahorita otro emulador para ver si me corre desde ahí bien. Llegué tarde, dice Leonardo. ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Cómo estás? Yo venido. No, no, de hecho, pues llevo 40 minutos, pero estoy batallando mucho con los emuladores. Yo creo que voy a acabar quitando este stream lo voy a acabar quitando, chicos, la neta. Hasta que lleve funcione bien el emulador del Blue Stack con el Granny. Para después ya estoy después de un stream ya pues mejor optimizado, que me funcione mucho mejor, que me corra bien, porque es que me da muchos problemas los emuladores ahorita.
Ah, es que fui al... Ah, ok, Jesús, no te preocupes, Jesús. Estoy viendo eso, Jordi. Eso es lo que estoy viendo ahorita. Hola, yo ya vine un poco tarde, estaba comiendo sopa con pescado, con nopales. Ah, no manches, con nopalitos, están buenos. El fin estamos grabando ese capítulo 67. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, Edgardo, muy bien. Bueno, batallándote con... Estoy descargando un emulador. Ve, no quería instalarme el Blue Stack, voy a acabar acabando... Voy a acabar instalando otra vez el Blue Stack, a ver si ya me corren. Neta. Ay, es que me da un coraje, chicos, neta, pero de esos. A ver. Lleva la mitad, lleva la mitad, lleva la mitad. 4 minutos, chicos. De 4 a 5 minutitos acaba de descargar esta cosa. Ahorita lo instalamos y vamos a ir viendo porque... Ay, hijo. Batallo mucho con esto, pero bueno, a ver. En lo que esto se está descargando. Ok. Déjeme ver qué tengo por acá. Acá está Game Room. Aquí no creo que esté, pero voy a irme a buscar por acá. Ahorita a ver si está. Joshua, oye, Joshua, descárgatelo, yo te ayudo. No, ya me lo descargué. O sea, ya se descarga solito. ¿Qué pasó, Droxo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, sí lo tapa, sí lo tapa, sí lo tapa. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? ¿Que mi hermano se puede conectar el viernes que juguemos Roblox? ¿Que vamos a jugar? Sí, claro que sí, vale, claro que sí. Todo el día estaba, ¿qué? Estaba encuevado todos los días, no manches. No tengo el juego de Granny en mi ah, pero en tablet, güey. ¿Por qué lo vas a quitar? No, no lo va a quitar. Ah, por el video. Pues es que más que nada es el stream de... O sea, luego le cambio el video, el nombre al título, güey. Ah, ok, no, no sé. Este trigo es de otro perfil, chicos. A ver si aquí viene Granny. No, pues aquí no viene. Aquí, yo dije, pues, de chance, de pura suerte. Aquí que me tuviera aquí en este juego que viene vi este juego. Juego de acción de cartas, de tanques, Rummy, Gran Poker. No, pues aquí no viene, chicos. Ni modo. Vamos a cerrar esta parte. Y salimos. Oye, yo ahorita que descargue sé que descarga Minecraft. Uno, es que hay APK para jugar contigo. Yo, o sea, es que no hay APK de Minecraft, canijo. No hay APK de Minecraft. Tú me estás diciendo, estás buscando otra, tú estás buscando el de Pocket Edition, pero yo no juego Pocket Edition. Yo tengo Minecraft, el de Windows 10 yo lo tengo, pero ahorita no me está corriendo, chicos. Mira, aquí lo tengo, aquí está, aquí tengo un Minecraft de Windows 10 y es igual al Pocket Edition, se pueden unir, pero a mí ahorita no me está corriendo. Si no me corre el oficial, digamos. Mucho menos si lo juego con un emulador, no me va a correr. Juega que Valdis Basi. ¿Cuál es ese, Droxo? También buenas, un saludo para Tío Van. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Tío Van. Sí, yo soy en emulador. ¿Qué estás? Descárgate. No, pero es que no me va a correr, güey. Eso es lo que les digo. Si no me corre uno, menos me va a correr el Minecraft de Pocket Edition porque ese es más pesado. Te pide más recursos. Eso es lo que quiero que me entiendan, canijo. ¿Cuántos videos subes al día? De 3 a 2 videos. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo estás? Bienvenido. 85%. Vamos a ver qué tal se acaba de descargarse. ¿Cuánto falta? Supuestamente faltan 2 minutitos. ¿Cómo están a ti? Bienvenida. Güey, te quería donar ayer. ¿Ayer? ¿Pero por dónde, güey? Ayer, no, ves que nada, estaba Es que allá por Twitch no se puede donar, güey. Ya ves que se ponen Allá no tengo nada, güey. Según supuestamente 1 minutito. 1 minuto, chicos. Allá por Twitch no tengo nada para donación, Arad. ¿Subiste a Roblox? ¿A dónde? Ayer en Twitch no. Aquí por aquí sí lo subí lo subiste el video anterior. Hola, adiós. Esta Nat, hija de mi vida. Está de moda Granny, Fortnite y Valdis. Basil Basti. ¿Cuál es ese? Es que no me. A ver, espérenme. Otra TV. Apple local. Lo que dice que sigue me dando un cochino. Virus, así que te jodes hasta que dejes de subir esa. No, pues ya valió gorro entonces, güey. ¿Qué? A ver si no te asustas en el juego de... No, ya lo vi, Leonardo. Estabas en Twitch. Ayer sí. Ayer estuve haciendo 2 horas de stream en Twitch, de estudio. Ok, sorry, no escuché. Me puse, ¿qué? ¿Me puedes responder otra vez? Aquí dice, ¿de qué más? A ver, ayer subiste Roblox y por eso. Ayer no subí Roblox, güey. Ahí está, no, ya no subí Roblox.
Ayer no subí nada de Roblox. Espérame. A ver, Baldis. Basic. Esta cosa no sé ni qué sea. Lo voy a buscar. A ver, yo se busca Google. Espérame tantito, espérame. No, espérame, Edgardo. No manches, si lo encontraste, dice Edgar. ¿Sigue? ¿O cuál dices tú mismo que encontré cuál? El juego sí, sí lo encontré. Mike y Roblox, ¿qué? Se están haciendo video parodia de Hal. No, pero yo no quiero parodia, yo quiero ver. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué es eso, güey? Pues cuando lo subiste, fue antier, güey. Soy tu vecino, ¿para qué sea nada? Es de estudio, ok. Antier, el punto es que te iba a donar, pero la cagaste, güey. No, pues es lo que les gusta, güey. Ok, ya está. Vamos a ejecutar como administrador. Se va a poner un poquito oscura esta cosa. Muchas gracias por suscribirte, Free School. Muchas gracias, carnal. Bienvenido al stream de la familia. ¿Dónde está por acá el juego? Pero, ¿qué emulador utiliza? Espérame, espérame, espérame. Espérame, chicos, espérame, porque no puedo estar aquí y allá. Ok, el juego, pero ¿qué emulador utilizas? Ahorita estoy utilizando el Memo, estoy utilizando, pero me va con lag. Ahorita voy a instalar el BlueStack a ver qué tal me corre. ¿De por qué ibas a borrar este stream? Ah, porque supuestamente era el stream de Granny, y pues no me está corriendo el Granny, por eso. Chinga, chinga, vas a borrar este stream por acá. No, güey. Siempre sí, va a ser el que te mandé. No, Droxo, no, güey. Pues estoy como bicho loco por acá, güey. O sea, ya se descargó. Vamos a ver si corre. Espérame, Edgar, espérenme, canijo. Espérenme, espérenme. Personalizar la instalación. No lo dejes así, aceptar licencia. Lo voy a dejar por default. Que se instale ahorita. A ti no te corre nada. No, es que el problema son los emuladores, güey. El problema son los emuladores. Pa, pa, para, pa, pam, pa, 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 pam. Vamos por acá. Ah. Un momento, sangre. ¿Cuál sangre, Jesús? Es que a mí hace mucho instalé el BlueStack y me corría bien. Después me salió una actualización del emulador, lo actualicé todo y se jodió todo. ¿Cómo que? Espérenme, ¿quién eres para darme órdenes? Ni la qué, ni la compu, dice, ¿de qué? Ni la compu de Alejandro, ¿de qué? 35%, vamos a ver. Yo la formateé, ¿qué formateé esa mano? Nah, acabas de formatear, no hinchará, no manches, güey. Era mi mano, ok, busca en Google Michael Jackson. ¿Para qué busco Michael Jackson? 40%. Oh, ay, ay. Botar un poquito esta cosa. 43, 44%. Es que sí, o sea, yo hace mucho instalé el BlueStack, me funcionaba más o menos realmente. Pero después me marcó que ya había un nuevo emulador del BlueStack, uno más reciente. Entonces yo que tenía lo desinstalé, borré el instalador e instalé el nuevo. Y de ahí valió gorro, ya me iba super lag, se me traba mucho. Lo quité. Metí el emulador del Nox y me funcionaba bien. Pero como le digo, o sea, aparte otra que se acaba de actualizar ya Windows 10, ya no me funcionan los emuladores, me da super lag los emuladores. Pues es que no quería instalar este porque me tuve que me iba bastante mal. Ahora, ¿qué pedo trae contra mí Michael Jackson este güey? Yo que juego Granny, ok, Leonardo, ¿qué? ¿Desde cuándo no juegas Minecraft de Windows 10? Pues ya tiene un chingo, Droxo. Desde la actualización, güey. No puedo jugarlo, güey. Se me traba, güey. Se me traba y se me traba, güey. Pues ya, lo dejé ahorita así. ¿Qué pasa? Un saludo para Carlos. Carlos y Beto Rana, ¿cómo están? Bienvenidos al stream. Me aprieta el pantalón este güey. ¿Para qué me dices demasiada información, Edward? 86%. Vamos a ver. Esa es la culpa de Windows 10, güey. Pues de ahí fue el problema, ¿verdad? Desde que se actualizó, güey, ya. ¿A ti de qué te quedas sin chaval? Como tú tuviste que formatear tu computadora, güey. A mí sí, como dices, sí, hay juegos que no me corren, pero me funciona, güey. Tú tuviste que formatearla, güey. Manches, estás peor que yo. Meme, ¿cuál? Ya salió la segunda parte de la Squatty, de la actuación acuática. Ok, XD. Hola, ¿qué pasa? Un saludo para Lautaro, ¿cómo estás? Carlos, sí, XD, ok. Perdón, yo solo tenía que decirlo que es güey. Sí, pero no fue por Windows 10. No, entonces salió peor, güey.
Charal, pues, ¿qué le hiciste entonces, güey? No manches, cuenta 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1, ok. Pues, ¿qué le hiciste, Sara? No manches, güey. Yo estaba a punto de formatear mi computador. Bueno, regresar al estado original nada más, Sara. Digamos, regresarla al estado de, digamos, por así decirlo, de fabricación, por así decirlo, en Windows 10. Pero luego me arrepiento porque es volver a instalar todo y es donde no me gusta eso. Eso es lo que no me gusta, estar instalando todos los programas que tengo otra vez, güey. Y son un chingo de programas que yo ocupo, güey, entonces, nada más. Y digamos que ya ni siquiera tengo los juegos pirata que tenía, ya tampoco los tengo, muchos los desinstalé. Igual desinstalé programas que tenía craqueados, igual los desinstalé, o sea, quitar basura. Además, tú la has formateado otras veces y qué más, mira tú que no le ponías antivirus. ¿Cómo? No, güey. Yo no le he formateado, güey. Ya, y aguántame. Quise para acá este. Y jale. Hola a todos, porque se Lautaro. Se le metió por el. ¿Qué puerto USB? Valió más. Dice para acá este. Ok, yo no le pongo antivirus nunca. Enche. No, estás peor, hinche Marce, güey. No sé qué hacer con mi canal. ¿Por qué este? ¿Cuánto te costó tu PC? La mía, 5500. Ay, Leonardo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿O qué por acá? Si ya te habías aplicado. ¿Qué? Ya te había aplicado. Me tardé, ¿qué? 10 minutos en explicarte para volverte a explicarte. ¿Qué? Oílo. Oílo. No más. Toma. ¿Qué? Tortugas, más peces, más tropicales. Pero ok, bueno, o sea, ¿cómo no puedes? Pero todo eso cuando tenías Windows. Pero tenía Windows 7, güey. No. Tenía Windows 7. Me pasé a Windows 10 porque quería probarlo, güey. Lo probé Windows 10 y de momento dije no me gustó. Me regresé a Windows 7, güey. Eso fue lo que pasó. Que yo probé Windows 10 y no me gustó. Y me regresé a Windows. Perdón. Probé Windows 10 de 32 bits porque yo tenía 32 bits en ese tiempo. Y no me gustó el de 32 bits. Lo que hice fue regresarme a Windows 7 nuevamente. Estuve un tiempo en Windows 7 y luego estaba viendo los juegos que estaban saliendo que no eran para Windows 7. Muchos eran para Windows. Eran para a unos eran para Windows 7, pero de 64 bits. Y dije, bueno, si me voy a cambiar a 64 bits, mejor de una vez me cambio a Windows 10, güey. Eso fue lo que pasó. ¿De dónde, qué? ¿Dónde ves? Es que aplicando, nomás sé qué. Explicando, ex, sigo para acá. De no, que no, güey. El Windows 10 vale un peso, nunca te carga nada. Yo, no, creo que sí. No, es Alejandro. Espérenme. Mejor la precisión de la ubicación. Permite la aplicación ubique de forma. Te digo que esa aplicación se encuentre en tu ubicación. No, no quiero que me encuentre la ubicación. ¡Ah! Está mal. Vamos a ver. Oye, por acá dice también que la formateaste porque instalaste una madre y me tuvo virus. Hasta te dijiste en Facebook. Nada más, pero eso fue hace cuánto tiempo, güey. Estamos hablando de ahorita de Windows 10, güey. Este que se la quiere salvar. En una versión anterior a Android desactivaste el acceso a tu ubicación en todas las aplicaciones de Google. ¿Quieres volver a activarlo? Ahora no. Lo que español España es yo se pone. Espérame Edgardo, por favor. Asómate a tu ventana, no, Leonardo por acá, ese XD por acá, ese moderador, solo falta Bonnie, sí. Una versión anterior que es. Ay, que no. Te configuro esta cosa. Pero la has formateado, ¿no? Ah, pues sí, pues como todos, güey. Charamos como todos, güey. Oh, manches, güey. El punto no era la versión, era el por qué. No, sale. No, pero entonces, toma, estás igual que yo, estás peor, güey. Ah, ya, voy a actualizar, ya, sí. Actualiza mi ubicación. Está mal, es que no quiero que actualice la ubicación y por sus pinches pantalones, sí, actualizar la ubicación. ¿Qué es esto? Pues peleándome con el instalador. Y Windows 10 es bueno, sí, es bueno. Pues ya muchos programas vienen para Windows 10, chicos. Pero yo apenas es la primera. Nada, de todas maneras, güey. De todas maneras, güey. Voltea atrás, hay una araña. No, güey, no hay arañas. ¿Qué? ¿El nuevo caso? Ok, espérame. Ok, no, no, no. Ok, no, no. Ok, hijo de mi vida, es que no quiero saltarme. Es que eso es lo que no me gusta. A ver, espérenme. Está mano. Sí, porque no quiero que se vaya a mostrar por acá mi contraseña y lo demás, pues no frieguen. Ok, correa, ¿cuál chingas tenía? Espérenme.
¿A dónde te fuiste? ¿Qué? Yo por acá, ok. Descarga el Nox, es mejor. Espérame, arroz, espérame, espérame tanto que hablan de mi negocio, espérame tantito. Ok, ya regresé, chicos, ya regresé. Apuesto que el único de ellos va a leerlos en lugar de ellos, este güey. A ver, espérenme tantito. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está el archivo? Ok. ¿Dónde está? Esto lo minimizo. Espérenme tantito. Obviamente no voy a meter el mío, el original. Contraseñas, ¿dónde está? Acá está. Ok, bueno. Metemos este. Ah, la contraseña es esta. Pam 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 pam. Ahí está. Ay, José, bien. Siguiente. Esa estampa ya le había dicho yo cómo leerlo, pero acá se usa la pantalla. Sí, ya lo sé que está en negro, Edgardo. Espérenme, Edgardo. Acéptala. Acá la contraseña. El nuevo caso que se hace que se hace con caparazón de todo. Rancha Droxo, la neta me aburro, ya lo sé, Laura. Yo estoy hablándose por mi móvil, sé porque mi PC está descargando el Bluestack. Ok, juega Katy. Espérame, Laura, espérame. ¿Cuándo lleva el stream? No sé, güey. Ok, esto sí está activo, sí. Ah. Acepto. Sí, acepto. Ah, está comprando la información. Yo sé en serio que me apetece. Ya sé, güey. Yo sé, ahorita vengo, yo sé, voy a publicar el video. Ok, Edgardo. Setup, a ver, estoy cargando. Carga. Es que no quiero ver si primero no va a aparecer por acá mi información, porque si no va a valer gorro. Ok. Parece que no va a aparecer la información. Ahí está. Recoge cartas a... No, no quiero jugar. A ver. Es que no manches, ven cómo me da. A ver, está empezando así, güey. Bien, es que no, ni siquiera me... Ah, que te está corriendo esta cosa. No sé qué, voy a cerrar el stream. Voy
Sí, necesito hacer eso, chicos. Voy a terminar aquí el stream para que pueda configurar todo este relajito que tengo ahorita. Lo que me abre esta, no quiero abrirle esta cosa. Lo voy a configurar, voy a descargar el Granny, voy a ver si me funciona, a ver si qué tal me corre aquí en el emulador y ver qué onda. Ya después veo si hago el stream de Granny otra vez, a ver si corre un poquito mejor. Imagínate también porque el audio que no me gustaba, cómo escuchaba y la estática que era muy molesta. Y era eso, y ¿cómo se llama? Y si no, voy a hacer el stream de Survival Royale o el de Creative Destruction, a ver cuál se me va. No he dicho nada por acá, ok, más no he pensado por acá también. Bueno, ya los dejo para ahí, están los próximos moderados. Sí, ya lo sé. ¿Qué voy a dejar de stream, chicos? Tan 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 tan.